sí, yo sabía que mi amigo me iba a llevar. Vamos a dar una vuelta en este Toyota 86 2017. ¡Qué buen auto! Dijiste que lo vamos natural. ¡Qué lindo! Espero que venga papá para que me lleve a dar una vuelta. Bueno, pibe, estamos arriba del Toyota 86. ¿Querés vamos a dar una vuelta? Sí. Me dijeron que tenías muchas ganas de probar este auto. Uh-huh. Ah. ¿Qué te parece este Toyota 86? Está bueno. Le hicieron mejoras cuando era Sion FRS. Ah, ¿este era Sion antes? Sí. Ah. Vos los conocés también por los videojuegos, ¿no? Sí. Parece de carrera, ¿no? Tiene algunas cosas que... Caja manual de 6 velocidades. Tiene track. Ah, sí, esos son los modos de manejo. Para ponerlo como si fuera en pista, ¿no? Track. Sí. ¿Tiene LEDs? No, en el volante tiene un volante normal. Va, parece también un volante de competición. Todo de cuero y mezclado con pana, ¿no? El logo es muy deportivo. Ajá. El logo de 86. Medio durito, ¿no? Para andar. La suspensión es un poco dura, como los autos de carrera también. Pero rápido. Sí, un auto rápido. Gasta mucho. No consume mucho, no es gastado. Da lindas prestaciones porque al ser un auto liviano y con tanta potencia, tiene un motor 4 cilindros turbo. Este auto está dedicado más a la juventud y para la diversión en el manejo. Este sí que es un auto para dos personas porque atrás es muy chiquito. Si bien tiene asiento, pero no te da espacio para... Igual no es tan chiquito. No. Pero sí, igual. Cuatro grandes no es. Así grandes, así como Bounty que tienen los pies re grandes, no. Es para dos nomás. Claro. ¿Y de afuera te gusta? ¿La sí. línea externa? Está buena. Por me fuera. Las luces. Sí, las luces son muy lindas. Aparte tiene reacción, mira. Sale, ¿viste? Esta semana probamos el Toyota 86. Lindo auto, ¿no? Bueno, espero que nos vean en el próximo test. Nosotros seguimos disfrutando el Toyota 86. Ya, compartan el video, suscríbanse al canal de Pablo Lotter y aguante la conquista.